Lo de hoy es 29 de septiembre, día de San Miguel. Amaneció fresca la ciudad de Puebla. Se siente verdaderamente, la temperatura ambiente es de 9 grados. Así es que si va a salir, tápese porque se siente frío. Y San Miguel es el santo patrono de Puebla. Y hoy precisamente estamos en la fuente que le da nombre. Está en pleno zócalo de la ciudad, la fuente de San Miguel. Y sin duda es un símbolo de esta capital. Esta capital que ayer vivió una manifestación interesante en demanda de mujeres y hombres a favor del aborto, de la despenalización, el hecho de que se establezca una ley para que sea gratuito, seguro y legal. Por su parte, el gobernador Barbosa, muy temprano, ayer, dijo que es el tiempo, el momento de entrar a un debate, no solamente de los partidos políticos, sino de toda la sociedad en torno a este asunto del aborto, sin espantarse, discutiendo, fijando posiciones, y es lo que convocó y llamó ayer. El Congreso del Estado dijo que aún no hay consensos y para el Congreso del Estado la prioridad es, a partir de la próxima semana, discutir la reforma al Poder Judicial. Por lo pronto, ahí está planteado el tema. El gobernador dice que es tiempo de debatir el tema del aborto. Ayer las poblanas salieron también a demandar su legalización y veremos en qué momento el Poder Legislativo cambia su posición y también acepta ya entrar a la discusión y, en su caso, aprobación o no de esta que hoy es una demanda social. Afortunadamente, ayer en la manifestación no hubo mayores conflictos. La Catedral de Puebla estuvo resguardada por grupos de católicos que se apostaron para evitar que la pintaran. Nadie hizo absolutamente nada, no hubo provocaciones y afortunadamente fue una manifestación, como se había planteado desde el principio, pacífica. El día de ayer empezó la primera entrega de 1,000 patrullas que el gobierno del estado va a entregar a los municipios. Se entregaron las primeras 100. Además, también se entregó armamento y se establecieron una serie de condiciones para mejorar el tema de la seguridad, avaladas por el gobierno del estado y, por supuesto, los presidentes municipales. Los restauranteros están pidiendo que haya seguridad, que los tres niveles de gobierno se pongan de acuerdo, porque ya es un número importante los asaltos y robos que se han cometido en contra de estos negocios aquí en la capital poblana. Concretamente, Coparmex salió ayer a fijar posición en torno a este tema delicado, especialmente porque vamos a entrar en la ruta crítica del fin de año y, bueno, hay movimiento en los restaurantes, así es que hay que garantizar la seguridad de las empresas y, por supuesto, de quienes acuden, los comensales que piden el servicio de comida. En otras noticias, Claudia Rivera Vivanco, expresidenta municipal de Puebla, el día de ayer acudió a una conferencia de prensa para fijar posición en torno a las acusaciones de malversación de fondos. Dijo que no hubo tal malversación de fondos, que no se han terminado los plazos, que tiene todavía tiempo para que el dictamen se notifique al Congreso, se notifique a la presidencia municipal y a ella para que pueda hacer precisamente aclaraciones que se sobre este asunto. Dijo que hay que lo que hay es tergiversación y manipulación de la información de la Auditoría Superior, pero la situación, como le digo, dice ella que absolutamente se siente tranquila y que no hubo tal malversación durante su gestión, concretamente en el año 2020, de acuerdo al reporte de la Auditoría Superior del Estado. De acuerdo al INEGI, aumentó el número de divorcios en Puebla en un 120%. Así están las cifras del registro civil. Esto ocurrió en 2021. Tema de celulares robados, 8 y 10 Poniente. En la zona del centro histórico, ahí empezaron a vender ambulantes y toreros y ahí se están vendiendo celulares robados. El presidente municipal fue enfático al decir que habrá operativos para impedir que esto siga ocurriendo aquí en la ciudad de Puebla. A nivel nacional, el día de ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó la elección del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y con ello Morena gobernará a partir del sábado Tamaulipas y el PAN seguirá en la gubernatura a partir del sábado con una mujer en Aguascalientes. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la mañanera de hoy se dijo satisfecho con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a favor de Américo Villarreal. Dijo que hicieron bien su trabajo y destacó este resultado
qué le digo, le da a Morena la gubernatura de Tamaulipas. Lo acusaban de haber estado financiado por el crimen organizado. Los magistrados dijeron que eso no se probó. Lo de hoy.